Hola amigos de Face, YouTube. Embajadas peligrosas como esta, aunque vayas vacío, tenemos que respetar el límite de velocidad, que es a 35. Por ejemplo, esto es a 35. Yo lo debo de llevar a 35. Las revoluciones no importan a cómo vayan, el troque lo puede llevar casi hasta neutral, no le pasa nada. Permíteme, déjalo, pongo neutral a ver si es cierto que no pasa nada. Toma, ahí está neutral ahorita. Como ves, no pasa nada, las revoluciones están caídas porque no está en cambio. ¿Qué miraste, verdad? Como vas vacío, alguien como voy vacío. Es diferente. El puro freno es suficiente para detenerlo. Así, en bajadas peligrosas, no te preocupes, solo respeta el límite de velocidad. Y claro, el pedal se va usando cada 15 segundos, ¿verdad? Para irlo deteniendo, ¿verdad? Esto es un ejemplo nomás, claro, no es recomendable hacerlo, pero yendo vacío no hay ningún problema que lo hagas o no lo hagas, ¿verdad? No te va a pasar nada. Ni los frenos se van a calentar porque no traes, vienes vacío, vengo vacío. Ya déjale, meto el cambio, a ver si se lo atino. Lo de pura suerte. Mira, te voy a contar algo. Cuando el troque viene lleno hasta el tope, muchos tienen miedo a cambiar cambio, más bien no permiten, que porque ya no se lo pueden regresar para atrás. Sí se puede, pero tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo bastante y luego meter el cambio. Y si no le entró ya ese, pues me tiene uno más arriba, el que sigue para arriba. Pero procura traer tus frenos bien ajustaditos cada vez que pases por el taller, que te los ajusten. Digo, la mayoría de compañías tiene talleres, como este tiene su taller ahí en Fresno. Ahí cuando siento que no andan muy bien, hay que los ajusten, ¿eh? Aunque en los troques nuevos se ajustan solos, es lo que dicen por allí, y las reglas también. Esta es una rampita para los que se van sin frenos, con confianza, ahí, para arriba, al tope. Sí. Ya he visto varios que, mira, allá nos rodamos arriba, alguien ya llegó ahí arriba. Ya, qué raza, caraja, ¿verdad? Se pasa. Pero bueno, es mejor subir que matarse para abajo, ya, claro. Si sigue las instrucciones de unos videos que tengo para atrás de cómo bajar con el troque pesado, no te pasa nada. No pasa nada. Vacío puedes bajar como quieras, ya viste que hasta lo puse en neutral, no te pasa nada vacío. Como respeta el límite, respeta el límite de velocidad para que no pides tu dinero. Las multas son bien caras. Así es, amigos de Face y YouTube. Bueno, un momento. Como ves, mira, aquí hay raya blanca. La raza ya viste que lo está brincando, ¿verdad? Nosotros acá viene rebasando. Supuestamente la raya blanca no se debe de brincar, pero ya viste que ya se ve de vez en cuando. Se ve también de vez en cuando lo hago, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué, amigos de Face y YouTube? Hasta el siguiente.